Buenas tardes, ¿nos escuchan? Sí. Bueno. Sí, ya se escucha. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión de instalación hoy, 27 de febrero del 2024, siendo las 17 horas con 19 minutos. Con fundamento en las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 2, 3, 5 y 6, 63 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, fracción 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 11, numeral 1, fracción tercera, 12, numeral 1, inciso B, 13, numeral 1, fracción tercera, 14 y 15, sesiones de los consejos, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 19 del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Dentro de los expedientes RA 06-2024 y RA 07-2024, de fecha 24 de enero de 2024 y en términos del acuerdo IEPCO CG 15-2024 aprobado por el Congreso General del IEPCO, dado en sesión extraordinaria urgente de fecha 28 de enero de 2024, por el que se aprobó la tercera convocatoria para el día de hoy, 27 de febrero del 2024. Se convocó a los y las integrantes del Consejo Municipal Electoral de Santiago La Huallaga, Oaxaca, en la modalidad virtual o a distancia, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Buenas tardes. A continuación pasaré la lista de asistencia. A Mayrani Martínez Espinosa, consejera presidenta. Presente. Dalila Guzmán Morales, su servidora, secretaria. Laura Giselle Gutiérrez, consejera electoral, 1. Laura Giselle. Activen sus micrófonos para contestar, por favor. Laura Giselle. Sí, estaba hace ratito. Sí, está. Sí. Jesús Cerqueda, consejero electoral, 2. Presente. Presente. Juan Carlos Espinosa, consejero electoral, 3. Presente. Asbeidi Soledad Ríos, consejera electoral, 4. Presente. Solo faltó Laura, ¿verdad? La representante, ¿sí? No. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaria se permite declarar la existencia de quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 17 horas con 24 minutos.
del día 27 de febrero del 2024 y conforme a lo que dispone el artículo 58, numeral 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca dentro de los expedientes RA diagonal 06 diagonal 2024 y RA diagonal 07 2024 de fecha 24 de enero del 2024 y en términos del acuerdo IEPCO CG 15 diagonal 2024 de fecha 28 de enero de 2024 aprobado por el Consejo General del IEPCO, se instala la presente sesión de instalación en virtud anterior. Instruyo a la Secretaría a poner a consideración de este proyecto, de este Consejo Municipal Electoral, el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente, como punto número uno, instalación del Consejo Municipal Electoral de Santiago La Ollaga, Oaxaca. E inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Santiago La Ollaga, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a consideración el proyecto de orden del día que se acaba de rendir la secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de orden del día. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén a su consideración, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día tenemos instalación del Consejo Municipal Electoral de Santiago La Ollaga, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la elección de concejalías al ayuntamiento. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Los invito a ponerse de pie, por favor. Por lo que siendo las 17 horas con 28 minutos, del día 27 de febrero del 2024, se declara formalmente instalado el Consejo Municipal Electoral de Santiago La Ollaga, Oaxaca. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Solicito a la secretaria continuar con el siguiente orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto en el orden del día tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del Consejo Municipal Electoral de Santiago La Ollaga, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria.
con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca mediante el acuerdo YEPCO diagonal CG diagonal 31 diagonal 2024, por el que se aprobó el dictamen que contenía las propuestas definitivas para la integración que, de 19 consejos municipales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 24 de febrero de 2024, pasaré a tomar protesta de ley a las y a los consejeros electorales, así como a las representaciones de partidos políticos. Los invito a ponerse de pie, por favor. Consejeras y consejeros y representaciones de partidos políticos, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que integrantes del Consejo Municipal Electoral que se les ha conferido, respondan. Sí, protesta. Si no lo hicieran así, que la nación del estado y el municipio se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024 para la celebración de la elección de concejalías al ayuntamiento, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y en el consenso, así como en el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? No. Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 17 horas con 33 minutos del día 27 de febrero de 2024, e instruyo a la secretaria levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.